Bienvenidos un día más al canal. En el vídeo de hoy tenía muchas ganas, es que vamos a hacer un layout. Como sabéis, el año pasado mi idea era hacer un layout cada mes, en formato no Project Life, pero sí un poco así de recuerdo, y al final eso pues empezó muy bien y luego ya decayó. Así que este año pretendo volver a hacerlo, hacer layouts más mix media, que es el rollito que ya sabéis que suelo llevar yo en los layouts. Y en el caso de hoy quiero utilizar las acuarelas que os enseñé el otro día, que hice un review un poco más extenso para que vierais pues cómo reacciona en un sitio, cómo en otro, cómo es tal, pues que veamos esas acuarelas in situ en un proyecto, para que veáis cómo utilizar pues ese color tan neón en un layout para hacer un fondito. A mí la verdad es que me gusta mucho el color este así fosforescente. Soy o de muy pastel o de muy neón. El color así como neutro parece que no me va. Yo necesito que brille casi todo. Espero que os resulte interesante ver cómo aplicarlos en un proyecto, en un layout, porque a veces, pues sí, compramos cosas como, ah, es súper bonito, pinta muy bien, pero luego no lo utilizamos nunca, así que espero que os guste pues verlo un poco más en acción. Espero que os guste mucho, que os lo paséis bien. Si os queda alguna duda, si algo no lo entendéis, por favor, dejádmelo en comentarios, que me encanta leeros, me encanta saber que estáis ahí, me encanta conoceros. Así que si es la primera vez que has llegado al canal, por favor, preséntate, dime de dónde eres, cómo has llegado hasta aquí, cómo te llamas, qué es lo que estás buscando, conocernos. Y nada, solo me queda recordaros que le deis pulgares arriba a este vídeo, que os suscribáis al canal y le deis a la campanita mágica, para que así YouTube os recuerde cada vez que hay un nuevo vídeo. Si no lo sabes, si no te acuerdas o acabas de llegar, son todos los martes y los domingos a las 12. Y nada, nos vemos el próximo día en YouTube. Entonces, vamos a utilizar de base para hacer el layout esta pieza de madera. Esta me la dio mi hermana, ¿vale? Yo creo que esto quizá en una tienda de Bellas Artes o así lo podéis encontrar. Va con una pinza así montada. Yo lo he encontrado en tiendas de Bellas Artes, pero sin montar. O sea, te venden la pieza suelta y luego tú te tendrías que comprar la pieza de madera y montarla, ¿vale? La otra opción es comprar una pinza metálica y a partir de ahí montarte tú el kit sin colocarla de esta forma. Me refiero así, una pinza tipo esta, pero de estas grandotas y colocada así, ¿vale? Lo primero que voy a hacer va a ser pintarla de color blanco con la Amelie Blanco Nieve, ¿vale? La idea es pintarla blanca. De momento voy a pintar solo la parte frontal, ¿vale? Esto como va a ir por la pared, creo que es un gasto ahora mismo innecesario de pintura, así que voy a pintar y luego lo que tendré que hacer es levantar esta pieza una vez esté más o menos seco para poder pintar un poco por aquí debajo. Si no queda perfecto, esta zona en concreto no me preocupa porque la idea es que el layout vaya hasta aquí arriba, ¿vale? Que cubra toda la página enterita, así que nada, voy a empezar. En teoría me había separado el mint porque no sé si voy a hacer una línea, la idea es seguir un poco el diseño que tiene el otro soporte que tengo, así que de momento primero lo voy a pintar en blanco y luego ya decidiré, ¿vale? Aunque sea para romper un poco lo que es el marrón este. Trabajar con papel de acuarela, pero en este caso voy a utilizar de este bloque de aquí, de la marca Artist. Es un bloque tipo los de los papeles de una cara, ¿vale? Son 30 hojas de 30x30 y son de 350 gramos. Es súper gordito y en el caso de hacer un layout como este, que va a ir en una pinza, que no va metido de un marco y tal, prefiero que sea un material muy rígido para que aguante mejor. Pensad que si es un papel de acuarela un poco más finito, pero luego lo tenéis metido dentro de un marco o en una funda o lo que sea, quizá no pasa, o sea, no es quizá tan importante que sea rígido porque al final está protegido, pero en este caso, al estar expuesto directamente, quiero que sea un material más fuerte, ¿vale? Este tipo de bloque lo compré al principio cuando empezaba a hacer scrap. Gasté como 3 o 4 bloques y cuando se me agotaron, mira, pues fui cambiando para probar. Pero la verdad es que es un papel de acuarela que me gusta mucho. Tiene un poco de textura de papel de acuarela, pero no exagerado, así que está muy bien. Tenéis en Scrapshoe, que lo acaba de traer Lara de nuevo. Y bueno, en cuanto lo vi me lo llevé para no olvidarme y amarlo eternamente. Así que si os gusta el mix media, es un gran papel. Le voy a trabajar en la medida de
a 4 porque como va metido en la pinza, a nivel de capacidad, pues obviamente si no en un 30x30 no cabría en la pinza esa, ¿vale? Voy a empezar con la fotografía, como siempre, pensando un poco dónde la voy a poner. A mí el formato A4 me gusta mucho, es verdad que a veces cuesta un poco distribuir las cosas por la proporción del proyecto, pero a mí me gusta mucho cómo queda con la foto tan grande y el espacio así más reducido, ¿vale? En este caso yo ya os he hecho varios layouts con acuarelas y con un fondo así acuarelado y todo eso, que os voy a intentar, os los iré linkando por aquí arriba, pero también los tenéis en la cajita de info y si no, si investigáis un poco, los vais a ir encontrando, ¿vale? Entonces, normalmente suelo poner la fotografía en medio y hacer así como una mancha como muy diluida, pero en este caso si la pongo en medio casi que no se va a apreciar, así que la voy a colocar pues en una esquina, no en una esquina muy abajo para poder ponerle algún elemento por debajo y aquí como de título, pero sí que va a estar como en esta esquina de aquí, ¿vale? En este caso hoy no voy a ponerle gesso a la página porque, como os digo, es una página muy gordita. Claro que está bien impermeabilizar el papel, pero en este caso no lo voy a hacer. Lo que voy a hacer primero es marcar un poco dónde va a ir la fotografía para tener un poco la referencia. Esto un poco sin miedo, ¿vale? Lo primero de todo, en este caso voy a ir poniendo un poco de agua por la página, por donde he colocado el lápiz, para tener un poco la referencia de arriba y abajo. En este caso voy a jugar bastante con el tema rosa porque es el que creo que le va a conjuntar más. Y voy dando pequeños golpecitos para poder añadir el color y saber hasta dónde llego. Ahora ya lo he secado con secador, pero yo le voy a añadir aún un poquito más de color en algunas zonas. Estampar algún sellito que se vea un poco debajo de la foto. Voy a utilizar este que es de Studio Calico, de los kits que me mandaban, y voy a estampar el The Little Things. Que se me ha ido la pinza y no ha grabado. Las manchitas negras las he hecho con tinta china y con los pincelitos estos finitos que hay nuevos en Scrapshoot, que son súper finos, os enseñé el otro día en Instagram. Solo tenéis que coger e ir dándole así, ¿vale? Esto sobre todo es importante, dejarlo secar súper súper bien para que ahora cuando nosotros sigamos con el proyecto no nos lo manche, ¿vale? Entonces, en principio esto ya colocado por aquí, le voy a dar un poquito de volumen con un par de cositas. Por un lado, voy a utilizar die-cuts que tengo desde hace mil de esta colección que se llamaba C'est la vie de Pink Paisley, que para mí fue, o sea, la colección en el momento que salió. Me encantó mucho. ¿Qué pasa? Que todo es muy... son acetatos y entonces casi nunca lo utilizo. Siempre alguna cosa que pienso que podría quedar bien dándole contraste a la página y luego al final nunca los saco, nunca los utilizo. Bueno... Y luego quiero utilizar las maderitas que me regalaron las chicas del mundo de Lolita, ¿vale? Las maderitas de Fridita, de café latte, que creo que las voy a pintar en mint para darle contraste.
Ahora sí, buscando, encontré también estas maderitas. Ay, sí, maderitas. Pegatinas que compré de Studio 40. Y creo que voy a poner algunas así como saliendo. Entonces, lo primero, pegar esto. Pues ya lo tendría. Y ahora solo me falta cortar esto un poco para que no quede tan bestia. Y yo creo que ya está, ¿vale? Ahora si queréis, pues podríais poner un poco de journaling o lo que sea. Y lo tendríamos que colocar aquí. He cortado un centímetro por abajo. Porque tampoco, o sea, sí que lo voy a meter hacia arriba, pero tampoco mucho, así. Como veis, lo que es la pinza esta la he dejado así con un blanco mal pintado, ¿vale? Así un poco más desgastado, y el mint así en una línea recta para que se parezca un poco más al otro. Como veis, así se ve lo que es parecido a la maderita, ¿vale? Para que se vea que es del mismo tono. En lo que es la maderita aún se podría pintar más para que no se vieran lo que es las fibras de la madera, pero creo que al ser esto de madera queda bien, ¿vale? Y lo único, pues no sé, que quizás aquí sí que le podría añadir un toque, pues pintándolo un poco o dándole un poco de color, con un color más rosita para que contraste. Pero a mí me gusta mucho. Espero que os haya gustado esta idea de tener un layout, de cómo prepararlo, y que si lo ponéis en práctica, pues me lo digáis, ¿vale? Y nada, adiós.